todos sabemos de la enfermedad que está padeciendo Julio Sosa, un periodista de la localidad de Resistencia, de una gran trayectoria. Se pusieron en contacto tus colegas con el rector Germano Esman para ver la posibilidad de que la universidad pueda llegar a colaborar de alguna manera en recaudar fondos para el tratamiento farmacológico que necesita Julio Sosa para su enfermedad, para que pueda tener un vivir de la mejor manera. Es así que el rector puso a disposición a través de nosotros las distintas secretarías, dentro de mi secretaría el área de cultura, la posibilidad de desarrollar una peña, una peña cultural Todos por Julio. La idea es que sea una peña virtual para el mes de julio. Estamos trabajando para que sea a mediados de julio, y es la semana del amigo. Coordinando el día, buscamos siempre nosotros que sea en un día viernes, que es el día que tiene por ahí más afluencia de parte de los televidentes. La peña va a ser emitida por el canal YouTube de la UNCAUS y retransmitida por todos los medios públicos y privados que ustedes conforman. Todos están apoyando este accionar de Julio. Y lo que le pedimos a la comunidad es que se sumen, que vamos a seguir difundiendo sobre la fecha bien determinada cuál va a ser, que se sumen con un aporte económico. Normalmente lo hacemos a través de Mercado Pago, donde figura un link, donde uno toma una imagen y directamente se descarga su cuenta Mercado Pago. Y para aquellas personas de la localidad de Saspeña que no estén acostumbrados a usar Mercado Pago, los amigos periodistas también van a estar frente a la universidad con un escribano y en la plaza también San Martín, recaudando en beneficio de Julio, y todo lo recaudado va a ser certificado por escribano y va a ser aportado a la cuenta que tiene Julio, donde se están buscando recaudar estos fondos en dólares necesarios para el tratamiento de los medicamentos. Cuando alguien de la comunidad, ya sea de Saspeña o como en este caso Julio Sosa de Resistencia, necesita algo, la universidad debe volcar los medios que tenga a su disposición para algo que es mejorar la calidad de vida de una persona. Está a nuestro alcance, es un pequeño esfuerzo, sí, pero en realidad nos gusta porque nos debemos hacia la comunidad, y creo que es lo que buscamos hacer desde UNCAUS, es servir a la comunidad y debernos por la comunidad. En julio, Todo por Julio.